Muy buenas tardes, gracias por sintonizarnos una vez más en el Empresarial Regional. Les saludamos, como siempre, Joubet Terríquez en los controles técnicos, el mago, nuestro productor Esteban Quepeya y un servidor Alfredo Ortiz. Cuando son las 5 de la tarde con 3 minutos, estamos comenzando transmisiones desde la plataforma de Agencia Fronteriza de Noticias. Y bueno, un día lunes, una semana interesante con mucha actividad y que empieza, le quiero comentar, empezar con una información mientras empezamos la entrevista de este día. Una información que llega desde la Ciudad de México, donde se hace el Instituto Nacional de Geografía y Estadística realiza una encuesta cada 3 meses sobre las entidades de México, sobre su actividad económica. Y resulta que en el cuarto trimestre del año pasado, que es la estadística más reciente, bueno, los estados de Chihuahua, Colima, Nuevo León, San Luis Potosí, registraron los mayores incrementos en su actividad económica respecto y al mismo periodo de 2014. Y se me hace interesante, le decía, porque, pues, como usted me escuchó, no mencioné a Baja California. Desafortunadamente, Baja California, en estas estadísticas que lleva el INEGI, se ubica a media tabla. Desafortunadamente digo porque, bueno, hay ocasiones en que el gobierno del estado presume mucho el nivel de empleo y nos dice, no, vamos muy bien, tenemos bajos índices de desocupación en el trabajo, pero lo que no nos dice es que siguen siendo trabajos pues muy mal pagados, esos que de los que presume, y en general la actividad económica como tal, la economía, el comercio, el crecimiento, el dinero en el bolsillo de los bajacalifornianos, pues no es el mejor. Le repito, quienes terminaron mejor, Chihuahua, Colima, Nuevo León y San Luis Potosí. Entidades que habían tenido una actividad similar, Colima, por segunda ocasión, Hidalgo, que estuvo y ya no está, Puebla y Guanajuato, ¿no? Entidades que tuvieron un buen desarrollo económico, pero que no repitieron ya en esta ocasión. El organismo señala que este indicador de coyuntura ofrece un panorama sobre la evolución económica de las entidades federativas del país y expone que entidades federativas que tuvieron los mayores incrementos con cifras que le dan, ¿cómo decirle?, un punto destacable, son Colima, Hidalgo, Chiapas, Puebla, Guanajuato, Querétaro y Sonora, donde hay menores crecimientos en su actividad económica, es Veracruz, Tabasco y pues Michoacán, y ya no se diga, seguramente en las estadísticas que se tengan más recientes, obviamente va a salir Oaxaca, que como sabemos, pues prácticamente ha estado paralizada la actividad económica en esa entidad debido a los problemas del magisterio y que, bueno, pues que han repercutido desafortunadamente en toda la actividad económica. Y bueno, también interesante, no es muy común que el presidente del Banco de México, un señor gordito que usted ubica seguramente, porque siempre está así bien comidito, Agustín Carstens, pues no es muy común que hable él, ¿no? Que tenga contacto con los medios informativos y que nos diga cómo va la marcha del país. Bueno, pues no fue la excepción, ahora lo hizo en Washington. Agustín Carstens, pues también se refirió a que hay algunas señales de preocupación en la economía mundial, y quizá la más severa es el hecho que después de la crisis
que vivimos en los años de 2008 y 2009, el fondo tiene que seguir revisando los pronósticos de crecimiento a la baja. Es decir, el mundo en general ya no está teniendo los promedios de crecimiento que se tenían hasta hace poco. Un promedio de un país económicamente fuerte y que tuviera buenos promedios andaban por ahí del 7%. México, estamos por debajo del 3, el 2, por ahí. China fue un país que estuvo creciendo en dos dígitos durante muchos años, ya ahorita está en uno también, pero sigue cercano a los dos dígitos. Entonces, la economía en el mundo se ha desacelerado y dice, hay preocupaciones y lo grave para nosotros es que usted lo ha visto. Ahorita con la campaña electoral de Estados Unidos, entre Donald Trump y Hillary Clinton, quien ha sido un perdedor es el peso mexicano. En los momentos que sube la popularidad de Trump, el peso, por el contrario, baja. Y ahora que Hillary Clinton, a través de dos debates, pues ha mejorado la percepción de triunfo de su campaña, el peso se ha recuperado poquito, pero se ha recuperado. Entonces, imagínese usted si esta situación de preocupación para los organismos bancarios del mundo, del Banco de México, si les preocupa cómo está el sentido de la economía, el crecimiento, pues ahora bien, ¿qué pasaría si volvemos a una crisis? Cuando le digo, en México estamos creciendo en menos de 3%, se nos había prometido mayores crecimientos, ahora con la llegada del presidente Bill Clinton, perdón, del presidente Enrique Peña Nieto, pero pues solamente se quedaron en promesas, y no se diga ya la cuestión de la paridad del peso dólar, que también pues no nos ha ido muy bien, que digamos, ¿no? Y le decía, pues esto gracias a que la señora Clinton se afianza como posible ganadora de la presidencia, la carrera de la presidencia por la Casa Blanca. Las últimas estadísticas que se dieron a conocer después del segundo debate entre Donald Trump y Hillary Clinton, bueno, señalan que más o menos un 81% de la intención del voto en Estados Unidos es para Hillary Clinton. Y por el contrario, menos del 19% para Donald Trump. Ya la brecha entre ambos candidatos se antoja difícil de remontar. Tendría que pasar algo así como un terremoto, alguna situación extrema en los Estados Unidos como para que Donald Trump pudiera acercarse y superar a Hillary Clinton en esta carrera que, bueno, pues nosotros los mexicanos creo que como nunca hemos estado pendientes de quién puede ser el próximo presidente de uno de los países más poderosos del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué estamos tan pendientes? Porque estos vaivenes nos han afectado, sobre todo en la cuestión de la paridad. Y pues quienes más lo resienten, coincidirá conmigo, pues es precisamente quienes vivimos a lo largo de la frontera. El peso ya casi llega a los 20 pesos por dólar, cuando todavía hace algunos meses nos espantábamos cuando llegó a 15. Entonces, la verdad es que, pues, ojalá y esto se confirme en las urnas, que Hillary Clinton, pues, será la próxima presidenta, la primera presidente mujer del vecino país. Y otra noticia que también, pues, ayuda a la recuperación del peso es que la mezcla mexicana de crudo ha alcanzado su máximo en lo que va del año. Acuérdese usted que
pues todavía hace algunos años el precio de barril, del barril mexicano se ubicaba por arriba de los $100 por barril. Y en esta ocasión tocó fondo, llegó a $35. La diferencia es bastante, y de ahí los recortes que se han generado pues por parte del gobierno federal, y que también nos viene a afectar a todos los estados. En cifras, el precio de la mezcla de petróleo de Pemex alcanzó este lunes su mayor cotización en los últimos 12 meses, al ubicarse en $42. Sigue siendo un precio bajo si lo comparamos, insisto, con los precios que lo ubicaban pues cercanos, siempre cerca de los $100 o por arriba de los $100. Y esa situación pues es otro de los motivos que nos ha afectado y que no nos permite tampoco crecer y tener presupuestos en los estados que puedan atender toda la problemática que en los estados se da. Noticias que, le digo, pues hay que tener presentes para pensar en que se puede ir salvando la situación económica ante una eventual crisis mayor. Nos vamos a ir a nuestro primer corte comercial y regresamos aquí al Empresarial Regional. Volvemos. En la frontera de la imaginación, todo es posible. Porque en el borde de la imaginación y de nuestro país, todo adquiere sentido. Industrias creativas, una oportunidad infinita. Tijuana Innovadora y Creativa 2016. Con CES, sé un usuario cumplido y gana. Paga en forma puntual tu servicio de agua por 3 meses consecutivos y en el cuarto obtén grandes beneficios. En CES, nuestros usuarios cumplidos ganan. Paga tu recibo de agua puntualmente por 3 meses consecutivos y en el cuarto mes recibirás una cuponera con descuentos y cortesías en diversos establecimientos comerciales de la ciudad. Si pagas, ganas. Forma parte del programa Usuario Cumplido CES. Tijuana Leaf es una empresa regional que busca la satisfacción de las necesidades de sus clientes mediante un servicio oportuno y eficaz en la reparación de todo tipo de montacargas. Tijuana Leaf atiende desde negocios pequeños hasta industrias grandes. Contáctenos en el teléfono 637-0989, también www.tijuanaleaf.com.mx. Le decía que el dólar cerró, a lo mejor es una minucia, pero el día de hoy cerró en 19.62 pesos en sucursales bancarios, y aquí en la ciudad pues todavía también anda ahí ubicándose en los 18.50, que tampoco no es mucho, pero por lo menos no está tan alto como en el resto del país. Una ligera, pero muy ligera situación de recuperación en la paridad del peso al dólar, que esperemos que ya al final, después del 8 de noviembre, cuando sepamos
que ya hay un presidente electo en Estados Unidos, pues esto se torne en una recuperación más franca para nuestro alicaído peso. Y en otra información ya de carácter local, la producción pública de la industria de la construcción en Baja California cayó 18.4% en términos reales durante el lapso de enero a julio, de acuerdo con datos que dio a conocer el INEGI en la encuesta de empresas constructoras. Con el dato anterior, la producción total en el estado registró una contracción real del 1.1%, y es que a pesar de que la obra privada en la entidad creció en el periodo 23.2%, los valores absolutos se encuentran aún muy lejos de su nivel real. En el periodo reportado, el valor privado ascendió a casi 4 mil millones de pesos, cuando antes de la gran recesión alcanzaba niveles superiores de los 7 mil millones de pesos. Le doy otro dato que también tiene que ver con la construcción, en este caso el desarrollo de vivienda. Antes de la crisis del 2008-2009, en Baja California se construían entre 50 y 60 mil casas anuales, 600 mil, perdón, 60 mil. Y en este periodo andamos en las 30 mil. Es poco menos de la mitad de lo que se construía, y también sabemos, desafortunadamente, de la suerte de mucha de esta vivienda nueva que pues se ha quedado abandonada. Baja California es una de las entidades que tiene pues mayor cantidad de vivienda abandonada, ya sea porque la vieja política que había de desarrollar fuera de la urbe, de la mancha urbana, en las orillas, para generar allá desarrollo, llevar servicios, pues no resultó lo mejor, porque hay zonas que pues está ahí la casa nueva, pero luego no tenía o energía eléctrica, o no tenía agua, no tenía los servicios necesarios. Y la gente, aparte del transporte para ubicarse a su trabajo, que gastaba de 2 a 3 diferentes unidades, pues mejor optaba por abandonarlas prácticamente. Y a esto venía la vandalización por parte de gente que se daba cuenta que ahí estaba sola la vivienda, y bueno, prácticamente casas en el abandono, abandonadas ahí. Que ha habido intentos del gobierno por quererlas como pues recuperar, pero bueno, creo que ha faltado una manera más eficiente de que estas casas se vuelvan a ocupar, que no tengamos este problema ya de que por un lado hay gente que paga renta, que paga altas rentas, carece de vivienda, pero por otro lado, bueno, pues ahí hay muchas casas abandonadas, ¿no? Entonces sí ha faltado ahí un programa que se vuelva interesante y que nos permita que ese ya no sea un problema, que esas viviendas se puedan ocupar. Y luego, bueno, pues, ¿cómo se llaman? Que la nueva oferta de vivienda pues tenga mejores oportunidades de ser ocupada. Y está llegando en este momento un cable muy oportuno que dice que WikiLeaks, ¿se acuerda usted de un escándalo que hubo porque una organización denominada WikiLeaks empezó a difundir muchos documentos que se supone eran privados, que tenían mucha privacidad y que daban cuenta pues de cosas que los poderosos y los dueños del dinero pues no les conviene que se supieran? Bueno, pues hoy está dando a conocer que se han dado a conocer nuevos correos electrónicos de la campaña de Hillary Clinton. Y digo que oportunamente porque ahorita que va perdiendo el señor Trump,
y que necesita de lo que sea para remontar, bueno, aparece esto que pudiera ser pues un escándalo más, un golpe más a la campaña de Hillary Clinton, y que le pueda bajar algunos puntitos de la intención de votos. Dice: miles de correos electrónicos de John Podesta, presidente de la campaña de Hillary Clinton, fueron dados a conocer hoy en el portal electrónico de WikiLeaks, revelando datos como el temor del expresidente William Clinton a causa de sus infidelidades. WikiLeaks filtró unos 2.000 correos electrónicos, de los cuales 50 son de Podesta y del portal electrónico que está en su poder, y que cubren temas de la estrategia de campaña, del manejo de prensa, hasta quejas contra Chelsea Clinton, la única hija de la pareja de hoy un expresidente, y de otra que pudiera ser la primer presidente de la nación más poderosa del mundo. Y bueno, también en información, en información local, comentar así de pasadita lo que ocurrió esta semana, en la que el presidente de Canacintra, Marcelo Hinojosa, pues convocó a los medios a una conferencia de prensa para informarles de una denuncia civil en contra de quien resulta responsable para recuperar el patrimonio de la cámara. Esto es una pantalla, si usted circula por el Boulevard Díaz Ordaz a la altura de Canacintra y de lo que fue una tienda Ley, que hoy es el Bit Center, bueno, pues se habrá dado cuenta que ahí hay una pantalla electrónica. Y entonces las condiciones en las que hoy opera, bueno, dicen los señores de Canacintra, pues está en contra del patrimonio de ellos y buscan que se resarza este daño, y ya está haciendo una demanda civil. Además, en la conferencia de prensa se habló de otros aspectos que involucran el expresidente René Romandía, y que, bueno, pues no habla de muy buenos manejos en sus 3 años de administración, por lo que, bueno, podrían venir otro tipo de demandas. Estas se supone que ya no serían tanto civiles, sino incluso penales, por algunos montos de la Cámara, por algunos puntos que la Cámara tiene que acreditar ante el FIDEM y otras situaciones, ¿no? Y que, dicen ellos, pudiera superar las cifras de los millones de pesos. Y bueno, pues esta situación, que viene a sumarse a otros casos en otras cámaras que están pasando, donde, bueno, esto nos deja el caso de que, pues, temas como estos, que tienen que ver con la transparencia, con el manejo de los recursos, que no todos son privados, porque son públicos cuando reciben financiamiento público. Entonces, que se tiene que tener mayor cuidado, que estos organismos que cuidan los intereses de los empresarios, bueno, pues también tengan redoble los esfuerzos, los mecanismos, para que no resulte que un presidente que llega ahí por 1 año, dos años, y se puede extender a 3, bueno, convierta el organismo como un negocio propio, como un negocio personal, y al final se tengan que ventilar este tipo de cosas. Es muy importante, insisto, entonces, que también los organismos privados tengan la manera de, durante el periodo, estar revisando, estar atentos de que no ocurran situaciones que después van a desfalcar a la institución, y que además los van a meter en procesos ya de carácter jurídico, legal, y que, pues, parece que a nadie le gusta, ¿no? Entonces, es un tema importante. Creo que ahí la Canacintra ha tenido un manejo donde se ha mostrado unidad por parte de los expresidentes,
de la mesa directiva, de los afiliados. Y bueno, esto en qué vaya a terminar no lo sabemos todavía, pero sí estaremos muy atentos en darle seguimiento, en saber qué va pasando en Canacintra y cómo pues se da fin a esta situación que, digo, a nadie le gusta, a nadie le gusta que uno ande ventilando situaciones de malos manejos ahí en la institución, pero que a final de cuentas pues son muy necesarios tener que hacer una limpia en la institución para que de ahí en adelante, bueno, pues las cosas marchen de mejor manera. En fin, estaremos, le digo, muy atentos en darle el seguimiento al tema. Y en otro, la industria maquiladora de Baja California continúa perdiendo terreno en cuestión de salarios, a pesar de múltiples discursos que difunden los representantes del sector, entre ellos Salvador Mease en Mexicali. Esta nota está fechada en Mexicali, pero igual le decía yo al inicio de la emisión, hablamos, el gobierno del estado, el sector maquilador, presume mucho de los empleos, de los nuevos empleos que se dan en el estado. Lo que no dice es que son empleos muy mal pagados, de poca calificación, y lo que queremos pues son mejores empleos, mejor remunerados, y que aprovechen mejor la mano calificada que ya se tiene en Baja California. Tenemos prácticamente 40 universidades, 40 instituciones de educación superior que están formando profesionistas y que muchas de las veces no tienen empleo o tienen que subemplearse en algo que no es de su carrera y con pues salarios bajos. Y es que, dice la nota, no solamente la entidad ya cayó hasta el décimo lugar en salarios y sueldos reales pagados a obreros y técnicos, sino que a nivel estatal representa un enorme rezago. Mientras el salario real promedio pagado de enero a junio de este año en Baja California ascendió a los 6.902 pesos mensuales, 6.558 pesos en el 2008, en Veracruz es de 10.466 pesos. En la Ciudad de México es de 8.859 pesos. En Aguascalientes es de 7.783 pesos. En el Estado de México es de 7.751 pesos. Y en Jalisco es de 7.304. En Querétaro de 7.200. Por citar algunos de los estados que superan a Baja California, todo ello con datos del INEGI. Por otra parte, en el comparativo a la evolución histórica de los salarios, cifras del mismo instituto, del INEGI, muestran que en 9 años solamente se incrementaron los salarios reales en 343 pesos con 50 centavos, lo que representa un aumento de 38.17 pesos anuales en promedio. Y aunque puede parecer mucho para ellos, solamente tómense como referencia que en el último año ese sector ha tenido una ganancia cambiaria con el peso de alrededor de 52% por el tipo de cambio fijado por el Banco de México, equivalente a pagar 1.49 dólares la hora laborada, cuando al menos 10 dólares de sus contrapartes en Estados Unidos haciendo el mismo trabajo. Y esto, dice nuevamente, se confirma la razón de la escasez del recurso humano. Un punto interesante que plantean, y antes de irme al corte lo quiero comentar, con esto de que hemos estado hablando de la pérdida del valor del peso frente al dólar, los maquiladores hacen presupuestos anuales en dólares. Entonces, con esta devaluación que ha tenido el peso,
Su presupuesto naturalmente creció porque ellos pensaban operar, por decirle, con 100. Y gracias a la devaluación, ahora están operando con 150. Y siguen pagando los mismos salarios. Es decir, los están pagando a menos de lo que lo debieran pagar. Si funcionara en la misma escala los salarios, les deberían de estar pagando más a los trabajadores. No ocurre. Entonces, bueno, pues están haciendo la gorda los señores de la industria maquiladora, mientras los trabajadores, pues cada día es menor su capacidad de compra, la capacidad que tienen de gasto con su salario en el sector maquilador. Ahora sí, nos vamos a un corte comercial y volvemos. Estamos en el Empresarial Regional. Bienvenidos a Encargo 360, empresa de logística aduanal y paquetería, dedicada a ofrecer el mejor servicio posible en lo relacionado a la compra, recepción, importación y entrega de todo tipo de mercancías permitidas en toda la República Mexicana. Si tienes la capacidad de hacer tus compras en línea en los Estados Unidos por medio de tu tarjeta de crédito, Encargo 360 es tu mejor opción para el envío de productos de manera segura a todo México. 1. Regístrate en nuestra plataforma web de manera sencilla para tener una cuenta con nosotros. Encargo 360 te asignará una dirección de Estados Unidos. 2. Compra. Al momento de hacer tu compra en línea, es muy importante dar de alta la dirección que Encargo 360 te asignó. Luego tienes que enviar por email a info@encargo360.com el recibo de compra que te llega, así como la confirmación de envío o tracking number que regularmente te manda la tienda a la que le compraste. 3. Recibe cotización. Una vez que recibamos tu compra en nuestro almacén, te mandaremos la cotización exacta para poder importar y enviar tu compra a tu domicilio. 4. Prepárate para recibir tu compra. De esta manera, nuestro personal estará listo para recibir tu mercancía, importarla y enviártela a tu dirección en México. Nunca fue tan fácil comprar en sitios web de Estados Unidos. En Encargo 360 entregamos de manera segura y a tiempo en todo México. En la frontera de la imaginación, todo es posible. Porque en el borde de la imaginación y de nuestro país, todo adquiere sentido. Industrias creativas, una oportunidad infinita. Tijuana Innovadora y Creativa 2016. Con CES, sé un usuario cumplido y gana. Paga en forma puntual tu servicio de agua por 3 meses consecutivos y en el cuarto obtén grandes beneficios. En CES, nuestros usuarios cumplidos pagan. Ganan por pagar el recibo de agua puntualmente por 3 meses consecutivos y en el cuarto mes recibirán una cuponera con descuentos y cortesías en diversos establecimientos comerciales de la ciudad. Si pagas, ganas. Forma parte del programa Usuario Cumplido de la CES. Tijuana Leaf es una empresa regional que busca la satisfacción de las necesidades de sus clientes mediante un servicio oportuno y eficaz en la reparación de todo tipo de montacargas. Tijuana Leaf atiende desde negocios pequeños hasta industrias grandes. Contáctelos en el teléfono 637-0989. También www.tijuanaleaf.com.mx. Estamos de regreso
aquí en el Empresarial Regional. Y bueno, el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca y Alimentación, la Zagarpa, José Calzada Rubirosa, impulsará en coordinación con legisladores federales y productores una mayor producción, consumo y calidad en los vinos mexicanos para fortalecer al sector vitivinícola nacional, que actualmente registra una tasa de crecimiento del 12% anual. Durante un encuentro con integrantes del Senado de la República, Calzada Rubirosa indicó que la tendencia en el valor de los vinos mexicanos presenta un crecimiento anual del 13%, lo que refleja el potencial de desarrollo que tiene la vitivinicultura en México. El funcionario federal resaltó ante los legisladores federales que no solamente se crece en producción, sino en rentabilidad para los productores, lo que es una señal de que vamos por buen camino. Puntualizó que la superficie dedicada al cultivo de la vid es de alrededor de 6.000 hectáreas, superficie que al año produce más de 25 millones de botellas de vino, de las cuales Baja California aporta 20 millones de frascos, mientras que los estados de Querétaro y Coahuila producen aproximadamente 2.5 millones de botellas cada uno, el restante 5%. Imagínense, Baja California concentra prácticamente el 90% de la producción del vino, y eso es una cuestión que nos debe de hacernos sentir muy orgullosos y muy dichosos, ¿no? Calzada Rubirosa explicó que debido a la importancia social y económica que representa esta actividad, la dependencia federal impulsará acciones productivas y tecnológicas para aumentar la superficie y el rendimiento de los viñedos, sin descuidar la calidad del vino que se produce en México. Destacó la iniciativa que elabora el Senado de la República para reducir la carga fiscal a este sector, el famoso IEPS, lo cual impulsará la vitivinicultura del país y redituará en una mayor participación del vino mexicano en el mercado nacional, el cual se estima en 70 millones de botellas al año, así como la generación de nuevos empleos en el campo. Además, reconoció el trabajo del sector productivo y de los legisladores que avanzan en un marco normativo sólido y adecuado para la actividad vitivinícola nacional. Expresó que estas acciones permiten fortalecer la cadena productiva y transitar hacia un sector más competitivo y fortalecido. Afirmó que el nombre del juego es pasar del volumen a valor, no solamente en la uva y el vino, sino en todos los productos que producen en el campo mexicano hoy. Y abundó: México tiene mejores números que en el pasado, precisamente porque los productores han ido entendiendo con el paso del tiempo que mayor valor reditúa en mejores condiciones para ellos. Recalcó que este año se prevé alcanzar una producción y exportación históricas en el campo del país, resultado de una mayor productividad y competitividad en el sector. Por su parte, el director general del Consejo Nacional Vitivinícola, Gabriel Padilla Maya, adelantó que este mes la Organización Internacional de la Viña y el Vino anunciará la reincorporación de México a este organismo internacional. Es de veras que da mucho gusto ver este tipo de información. Donde no alcanzo a leer es qué pasa si Baja California produce el 90%, entre el 85-90% del vino que se produce en México, y quienes estamos aquí sabemos que el agua, que es el recurso vital para esta industria, no hay, de acuerdo a las necesidades ya presentes en el Valle de Guadalupe, no leo en toda esta información qué van a hacer para dotar del insumo clave y básico al Valle de Guadalupe. Está bien que se tecnifiquen los procesos, está bien que se le apueste a la calidad, pero
si no tenemos garantizado el abasto de agua, pudiera ser, y tocamos madera, pero en lugar de hablar de cifras como estas de producción, de metas de producción, a lo mejor en algunos años vamos a estar hablando de que se están secando zonas del valle que ya no producen. Y entonces hoy, ahorita es el momento para que nosotros nos pongamos a resolver este asunto de la falta de agua para el Valle de Guadalupe. Si no, insisto, pues va a ser un tema que va a ir en contra de todo de todo lo que se ha avanzado ahora ya para hablar de un campo importante, ¿no? Y bueno, ahorita mencionaba que el secretario aplaudía al Senado por los esfuerzos que está haciendo para que se les baje el impuesto que pagan los productores de vino, igual que los productores de la cerveza artesanal. Pues ahí le va una noticia, que son muy altos, por cierto. Son del 20-tantos%. Imagínense pagar lo que le cuesta producir, más un con el IVA y con el IEPS, es más del 40%. Entonces ya está ahí la producción más del impuesto, así le queda de utilidad al productor, ¿no? Entonces sí es necesario, para impulsarlos, bajar ese impuesto. Y resulta, hablando de impuestos, que México es atractivo para la inversión por la baja carga impositiva. México se ubica como el cuarto país con menos carga impositiva para las compañías, tan solo por debajo de Canadá, Reino Unido y los Países Bajos. Esto de acuerdo a la última edición del estudio Alternativas Competitivas 2016 de la consultora KPMG. México es más competitivo que países como Australia, Alemania, Estados Unidos, Japón, Italia y Francia. En años recientes, México ha sido uno de los países beneficiados con la inversión extranjera en diversas industrias, sin que sea la única razón, dado que una decisión de inversión es multifactorial. Es claro que la evolución del costo fiscal total ha sido un factor determinante para los tomadores de decisión, dice el comunicado de Agustín Vargas, socio líder de impuestos del corporativo KPMG en México. El estudio se enfoca en la evaluación de 51 ciudades en 10 países, las cuales tienen una población de 2 millones de habitantes. El análisis toma en cuenta las cargas fiscales que asumen las firmas en sus diferentes latitudes, tomando en cuenta el impuesto sobre la renta, que en México anda por ahí del 30-32%. Y impuesto sobre ventas, impuesto predial, por mencionar algunos impuestos. Estados Unidos tiene un índice fiscal total del 100%, que representa el punto de referencia con el que se califica a los demás países y ciudades. Naciones con una puntuación menor, como es el caso de México, representan menores costos fiscales para hacer negocios, explica KPMG. Por otro lado, los costos fiscales en Francia son 36% más altos que el estándar que en Estados Unidos. Es decir, es la que resulta menos competitiva para firmas si se toma en cuenta la carga fiscal. México es competitivo por la baja carga fiscal en rubros como el impuesto al valor agregado. Ya ve que nosotros traemos el tema con una revolución con el 16%. Pero dicen que, comparándonos con otras naciones, bueno, pues que es bajo comparativamente. Así como la menor carga para los patrones en las aportaciones de seguridad social y beneficios para los empleados. Monterrey es la ciudad mejor evaluada del país en cuanto a la carga de impuestos, seguida por Ciudad de México, mientras que la ciudad más competitiva en el mundo es Toronto, Canadá. Y de nuevo, estamos repasando en diferentes aspectos y en diferentes notas
La capacidad y la competitividad de los estados, y de nuevo, pues Baja California tampoco ahí es competitivo. Este índice sirve para los que toman decisiones a dónde llevar su dinero, a dónde llevar los capitales, y desafortunadamente, de nuevo, no está ahí Baja California entre los mejores, entre los más atractivos. Los Países Bajos han disminuido su carga impositiva adelantándose a México, lo cual representó una ventaja muy estrecha en el 2016. El cambio es marginal en el ranking entre ambos países. Entonces, ahí es cuando también los que saben mucho de estrategia económica y financiera, pues dicen, el gobierno de México, en lugar de hacer ajustes a la alza en los impuestos para recaudar más y salir de los aprietos económicos, lo que debe hacer es generar más economía, es decir, bajar las cargas impositivas y que la gente que tiene dinero pues salga a comprar, a gastar, se haga el ciclo de que, bueno, pues la empresa que genera productos o servicios sean demandados, produce más, le paga a sus trabajadores y ellos salen y consumen y se hace ahí un círculo virtuoso que conlleva sus riesgos inflacionarios, pero bueno, ahí México ha avanzado mucho, los macrofinancieros, los economistas que tenemos en la Secretaría de Hacienda, en el Banco de México, es uno de los principales indicadores que cuidan y bueno, no sería, creo que sería menor problema el cuidar la variable de la inflación que, como ha ocurrido, incrementarnos los impuestos y que luego los pequeños negocios o cierren o se hagan la pregunta de ¿pago impuestos o mejor cómo? Entonces, he ahí la disyuntiva. Ojalá y ahora que también nosotros en breve vamos a entrar en un proceso electoral, que el próximo gobierno federal cambie la política económica y ojalá bajen impuestos, incentive los procesos económicos en el país. Es tiempo de irnos a un corte comercial. Regresamos aquí a la Empresarial Regional por la plataforma de Agencia Fronteriza de Noticias. Con CES, sé un usuario cumplido y gana. Paga en forma puntual tu servicio de agua por 3 meses consecutivos y en el cuarto obtén grandes beneficios. En CES, nuestros usuarios cumplidos ganan. Paga tu recibo de agua puntualmente por 3 meses consecutivos y en el cuarto mes recibirás una cuponera con descuentos y cortesías en diversos establecimientos comerciales de la ciudad. Si pagas, ganas. Forma parte del programa Usuario Cumplido de la CES. Calif es una empresa regional que busca la satisfacción de las necesidades de sus clientes mediante un servicio oportuno y eficaz en la reparación de todo tipo de montacargas. Tijuana Leaf atiende desde negocios pequeños hasta industrias grandes. Contáctelos en el teléfono 637-0989, también www.tijuanaleaf.com.mx. En la frontera de la imaginación, todo es posible.
porque en el borde de la imaginación y de nuestro país todo adquiere sentido. Industrias creativas, una oportunidad infinita. Tijuana Innovadora y Creativa 2016. Bueno, y estamos llegando prácticamente a la recta final de esta emisión, cuando son las 5:53 minutos, y me encontré un artículo creo que vale la pena pues comentarlo. Si en algún momento, dice la nota, tratamos de ahorrar, pero no podemos o no alcanzamos las metas que nos hemos planteado, es probable que haya algo que hacemos mal. Contar con un fondo de ahorro para emergencias es necesario, pues es la manera que podemos afrontar los imprevistos sin necesidad de adquirir deudas impagables o dar el famoso tarjetazo, pero que acuérdense, es el dinero más caro. De acuerdo con Holly Johnson, un blog que se llama The Simple Dollar, hay gastos mensuales que se pueden cortar y que nadie va a extrañar. Dice, mes después de llevar un registro de los gastos de casa, se dio cuenta que el desembolso en comida estaba fuera de control, que el presupuesto de entretenimiento no era el que debía ser y que las mensualidades del auto tomaban más de lo planeado. Y entonces propone, le vamos a hacer como dicen los que están en los programas ahí de talk show, ¿cómo se llamaba? Adal Ramones, que le decía, van las cinco del quién sabe qué programa que tenía la Adal Ramones. Bueno, número uno, la televisión por cable. Es necesario pensar si vale la pena pagar o no por este servicio. La mayor parte del día estamos en el trabajo y solo llegamos a ver la tele un par de horas por la noche. En ese caso, para no prescindir totalmente del entretenimiento dentro de casa, lo mejor sería pensar en costear un servicio como Netflix, que es mucho más barato que alguna opción. Por ejemplo, la más barata de cable creo que anda en 200 pesos. Sería menos del 50% tener Netflix. Y otra es pues comprar un servicio de streaming como sería Apple, Chromecast, en fin. Las mensualidades del auto, si usted está pagando un carro, pues ceñirse a pagar la mensualidad mínima muchas veces no funciona, pues bien, si bien la deuda no crece, tampoco disminuye considerablemente. Y en eso, si usted no le abona capital, pues se va a pasar años pagando su carrito nuevo. Entonces, lo más recomendable pues es tener pues unos pagos un poco más altos y cuando le cae un dinero extraordinario, aportarle a capital y va a ver cómo más rápido paga ese carro. Salir a cenar, disminuir las salidas a comer y comprar solo alimentos necesarios para la casa es de gran ayuda. La lógica es que si adquiere comida para casa, entonces no tiene sentido ir a un restaurante, es doble gasto. El crear planes de comida aporta el control del presupuesto. Por un lado, destinar determinada cantidad a comer fuera de la casa y planear las veces que se va a salir. Y por otro, armar un calendario de los días que sería mejor cocinar. La membresía del gimnasio, quienes van al gimnasio, que son mucha gente que conozco, solo los verdaderos amantes del ejercicio aprovechan al 100% un gimnasio. Casi es el mismo caso de la televisión por cable. Vamos cuando podemos y pueden pasar semanas enteras sin aparecernos por ahí. Si hacemos ejercicio de manera esporádica, por ejemplo, correr, en el caso, lo mejor sería hacerlo en la calle. En internet también se pueden encontrar sesiones de yoga o acondicionamiento para hacerse en casa. Y los gastos hormiga. Entrar al supermercado sin una lista que nos sirva como guía de lo que debemos comprar es uno de nuestros grandes errores. ¿A poco no? A mí me pasa, ¿eh? Yo déjeme decirle que soy muy claro en lo que voy a comprar y voy a lo que compro y no me tardo. Pero exponerse en un supermercado a otros productos y luego el gancho de que está más barato, invariablemente cae uno. Entonces, lo mejor, como dice aquí este amigo, hay que llevar lista y ceñirnos a lo que llevamos en la lista para de veras ahorrar. Cinco,
Cinco puntitos que le pueden servir a usted para ahorrar. Ya es cuestión de usted de que los quiere considerar. Pueden ser otros, ¿no? También hay que pensar que por ahí tenemos alguna fuga y no nos vamos a dar cuenta si no nos ponemos con hoja y papel hacer un presupuesto. Eso es lo básico, hacer un presupuesto, y va a ver cómo se pueden obtener resultados. Ya nos vamos. Le quiero agradecer mucho la atención a esta emisión. Un jalón de orejas ahí al invitado que teníamos, al Javier Lechuga. Él se dedica a organizar la Expo Tequila y la Expo Artesanal. Nos dejó plantadotes, ni modo. Ya será para otra ocasión. Le agradezco mucho a Jovet en los controles técnicos, a nuestro productor Esteban Capella, un servidor Alfredo Ortiz. Le desea un mejor inicio de semana y nos vemos aquí el próximo lunes a las 5 de la tarde en el Empresarial Regional. Muchas, muchas gracias.